Os damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en donde va a dar comienzo la mesa redonda Libertad de Expresión y Autoritarismo en Centroamérica y Cuba. Una conversación que va a ser emitida en directo a través del canal oficial de YouTube de la Feria del Libro de Madrid. Y si por protección de datos alguien en la sala no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade al fondo de la sala. Comenzamos ya. Tiene la palabra y nos hace especial ilusión que esté hoy aquí el escritor y presidente de Centroamérica Cuenta, Sergio Ramírez. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Nos agrada muchísimo ser parte de esta iniciativa junto con la Feria del Libro de Madrid para presentar esta mesa sobre libertad de expresión en un área del mundo en crisis. Queremos que ustedes, tanto los presentes como a través del streaming, se acerquen a las circunstancias que vive Centroamérica y el Caribe en cuanto a uno de los pilares fundamentales de la democracia hoy día, hoy, cuando se está ejerciendo el derecho al voto, que es una esencia, una de las esencias de la democracia en España. También hay que recordar que la libertad de expresión es parte esencial de la democracia. En esta mesa, libertad de expresión y autoritarismo en Centroamérica y Cuba, estará moderada por Alfonso Armada. Muchas gracias, Alfonso. Y participa en ella Queenie de León, de Guatemala, Edith Pineda, periodista de Nicaragua que vive exiliada en España, y Abraham Jiménez de Cuba. Les damos a todos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí como representante precisamente de esta mano negra que está gobernando Nicaragua y que está expulsando a tantos periodistas, escritores y ciudadanos críticos. Bueno, es un placer estar en la Feria del Libro y dedicar esta sesión a hablar de Centroamérica y Cuba, que yo creo que Cuba forma parte de Centroamérica, no sé si geográficamente, pero desde luego por la franja Caribe, digamos. En fin, bueno, es el Caribe, exactamente. Voy a presentar a mis tres compañeros de mesa. Bueno, empezando por Abraham Jiménez. Abraham Jiménez Ennoa nació en La Habana en 1988, es columnista de The Washington Post y ha publicado reportajes y artículos de opinión en The New York Times, BBC World, Al Jazeera, Vice News, El País, Internazionale y la revista Gato Pardo, entre otros medios. Cofundó El Estornudo, primera revista cubana independiente dedicada al periodismo narrativo. Ganó el Premio Libertad de Prensa Internacional del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, el Sigma Delta Chi Awards de The Society of Professional Journalists, el de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y la beca Michael Jacobs de la Fundación Gabo. Y ha publicado hace muy poco este libro, La Isla Oculta. Me ha dicho que está firmando, no sé si ayer, hoy. Ayer firmé, sí. ¿Y si vas a volver a firmar? No creo. Es una pena, pero bueno, en el Libros del Caos tienen el libro, es un libro fantástico. Tiene un prólogo, además, de un amigo común, John Lee Anderson, un reportero que para todos los que amamos el periodismo es, en fin, una garantía y una amistad. Y voy a leer el final del prólogo de John Lee Anderson. Además de escribir como Dios manda y de tener una sensibilidad social notable, Abraham Jiménez Ennoa es cubano-africano, o sea, negro, y sabe de lo que escribe cuando se trata de la discriminación no tan disimulada que existe dentro de su sociedad. Para los lectores de este libro indispensable, es un interlocutor privilegiado, un guía afectivo y sincero que nos conecta con esa Cuba tan bella, tan querida y tan injusta y triste a la vez.
La Isla Oculta, Libros del Cao, aunque estará en más librerías, supongo. Muy recomendable, muy divertido y muy documentado. Bueno, a su izquierda, recién llegada, está Kimi de León. Es historiadora feminista guatemalteca, directora de la agencia de noticias KM169. Ha sido editora de investigación y trabajos periodísticos en los medios digitales, prensa comunitaria y ruda sobre medio ambiente, pueblos indígenas y derechos humanos. Ha publicado varios libros. Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Flores en el asfalto, causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de mujeres víctimas y sobrevivientes. Dinosaurio Reloaded, violencias actuales en Guatemala, entre otros. Y es parte fundadora de la Red de Periodistas Centroamericanos. Por cierto, Kimi, ¿hay algún libro tuyo en la Feria del Libro? No. Bueno. Pues habría que hacer algo al respecto para que la gente pudiera salir después de esta mesa a comprar tus libros. Y la próxima vez que vengas aquí, esperamos tener algún libro disponible para que la gente se pueda zambullir en ellos. Y a mi izquierda está Edith Pineda, periodista nicaragüense. Es fundadora de Despacho 505, el primer medio digital surgido en el exilio como contrapeso a la censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tiene más de 15 años de trayectoria en el periodismo, la mayoría transcurridos en la redacción del clausurado periódico El Nuevo Diario, donde fue editora de Nacionales. Dirigió El Cubo, que hubo, de Nicaragua, y también trabajó para el diario La Prensa, ganadora de dos premios a la excelencia del periodismo de la investigación Pedro Joaquín Chamorro, 2021. Bueno, bienvenida, y además está haciendo el máster de ABC y duerme poco porque, claro, como habrán, supongo, como tiene que hacer cosas para... el público y los lectores de Centroamérica, pues sus horarios se han dado un poco a contrapelo. Bueno, voy a empezar con Kimi. Tu país ocupa el puesto 127 en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. De Guatemala no se habla, a mi ver, todo lo que se debiera, y nos gustaría que nos hicieras una pequeña descripción de cómo es hacer periodismo crítico hoy en Guatemala. Y algo que me han comentado, que tienes la mala suerte de ser perseguida tanto por el gobierno como por empresas privadas, no sé si alguna de capital español, por proyectos que atentan contra la vida de los indígenas y contra la propia supervivencia de la naturaleza en Guatemala. Bueno, muchas gracias. Es la verdad de mucho placer y un honor estar aquí. Agradezco a Sergio Ramírez y a Centroamérica Cuenta, a Claudia Bermúdez por esta invitación. Para poder conversar con público europeo, español, madrileño y también con mis colegas y hacer este intercambio necesario sobre lo que estamos viviendo en la región. Una región que efectivamente en el mundo no genera tanta conversación como nosotras quisiéramos, precisamente por el impacto y todo lo que el agobio que por décadas estamos viviendo y en este caso el periodismo. Guatemala en realidad, a pesar de que ocupa también otros espacios en los que hablar de autoritarismo, de represión, de violencia estatal desde hace muchos años. De hecho, salimos de una guerra en el año 96, se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno de Guatemala. Se habla poco porque en realidad creo que nos ha costado que la narrativa de lo que ocurre en nuestro país sea lo suficientemente comprensivo, puesto que primero no tenemos las figuras de dictadura tradicionales o quizá también las dictaduras que provienen de las izquierdas, que es más fácil que el mundo lo comprenda, como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, o incluso dictadores o dictadorzuelos como Bukele en El Salvador, que es su figura, al ser una sola figura, una sola persona, la que encarna, digamos, una dictadura, es mucho más fácil. En Guatemala lo que ocurre es que hay grupos de poder tradicionales, oligarquías que tienen siglos de haberse organizado, de hecho organizan la república a su beneficio. En segundo lugar, a estas alturas hay la oligarquía tradicional está coludida con grupos de narcotraficantes y estructuras de poder emergentes que se están beneficiando del Estado. A estas alturas, la ocupación del Estado de estas mafias organizadas tienen ya cooptado todo el Estado. Las cortes no han sido reelectas desde hace muchos años. La Universidad, la Contraloría de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, todo lo tienen cooptado para enriquecerse. El efecto de esto no solo es que ya no hay independencia de poderes, digamos, el Estado está prácticamente disuelto solo en beneficio de la economía ilícita y organizada,
sino que el efecto para la prensa, para los periodistas, para los medios independientes, impresos y digitales, pues ya por lo menos en lo que va del año tenemos más de 100 agresiones y ataques a la prensa. Los ataques, la prensa es la criminalización, el encarcelamiento. En los últimos años, 6 periodistas han estado encarcelados. En la actualidad, el director de un medio muy importante impreso, quizá el más importante, que además acaba de cerrar, está preso. Y es un preso político. O sea, hay presos políticos en Guatemala desde el año 2004. Por lo menos 2.000 personas tienen persecución política por defender su tierra, por defender el territorio, por defender un río o por defender la libertad de expresión. A estas alturas ya se han cerrado casi todos los espacios democráticos que conocemos en países como los nuestros, porque no son democracias tampoco como las que se pueden ver en otros lugares del mundo. Pero las elecciones en este momento, las elecciones generales, que el 25 de este mes son las elecciones, de junio, perdón, son las elecciones generales, pues ya desde inicios del proceso electoral se fue denunciando fraude, porque se ha ido excluyendo candidaturas, se está criminalizando a personas. De hecho, pues aquí en el público hay una persona que fue vicepresidenciable y que fue excluida su candidatura y ahora mismo está siendo criminalizado. Es en Guatemala, igual que en Cuba y en Nicaragua, estamos hablando de presos políticos, de exiliados. Y también hay redacciones de medios que están buscando salir de Guatemala porque la persecución también hacia las figuras legales, hacia las personas que administran los medios o conducen los medios, también es ya una amenaza. Kimi, ¿cuánto peligra tu vida trabajando en Guatemala y por qué sigues haciendo periodismo? Pues la verdad, las amenazas y los riesgos a nuestra vida no solo son perpetradas por el Estado, sino también por actores no estatales, ya sean narcotraficantes, crimen organizado, pero también la industria extractiva. En Guatemala, por ejemplo, la presencia de empresas como Ecoener, Hidralia Energía, que es de origen gallego, o como también los intereses de Florentino Pérez en una hidroeléctrica en Guatemala, han puesto en riesgo la vida de miles de personas, de comunidades, de activistas, de defensores de derechos humanos y también de la prensa. La prensa que decidimos hacer registro o documentación, investigación sobre los intereses de las industrias extractivas, pues en mi caso, en el caso de mi medio y mis compañeros, hemos además, a través de una investigación, corroboramos que éramos espiados, que éramos perseguidos permanentemente con drones, con personas, digamos, en Guatemala le decimos orejas, pero son espías que son contratados, ya sea de las mismas comunidades o personas civiles, que estábamos siendo fotografiados y varios de nuestros compañeros pues han sufrido atentados, allanamientos a su casa, robo de equipos, han llegado a la violencia física como el encarcelamiento. Entonces, trabajar con miedo es una permanente cada vez más. Las condiciones emocionales y personales son bastante complejas también cuando tenemos familias y todo nuestro entorno de amistades, pero el compromiso, especialmente en un momento como estos, de que la ciudadanía siga conociendo esto que está pasando, que la ciudadanía tenga derecho a saber, a informarse y a tomar decisiones, porque no es un asunto solo de la prensa, y la ciudadanía del mundo también. Por eso es importante este espacio, porque si nosotros no informamos, no somos los únicos, si no hacemos esta labor, como se decía cuando terminó la guerra, las garantías para de que esto se repita y sea más grave, no las podemos tener. Entonces, pues ese es el desafío, hacer esto para que se conozca y para que pare, digamos, se detenga o por lo menos se puedan revertir algunos procesos que han violentado o acabado con la democracia. ¿Y esas informaciones que atañen a Florentino Pérez aparecen en la prensa española o has visto informaciones sobre eso en la prensa española? Hay algunos reportajes que se hicieron en la prensa española, pero son pocos, pero sí existen. Vale. Abraham, cuéntanos un poco, haz un poco de autopromoción de lo que es La Vida Oculta, por qué lo has escrito. Y cuéntanos sobre todo porque hemos hablado otras veces y sabes que en España, sobre todo en cierta parte de la izquierda más pleistocénica, siguen viendo a Cuba justificando, en fin, el régimen cubano y aludiendo al embargo como la madre de todos los problemas cubanos. Y se percibe, de hecho, a Reporteros Sin Fronteras, nos han acusado más de una vez de estar financiados por la CIA, porque sistemáticamente ponemos a Cuba al final de los países donde más se persigue la libertad de prensa.
Entonces, bueno, que nos cuentes qué es hacer periodismo en Cuba y qué es este libro y por qué te viniste a España. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí y buenas tardes. Primero hay que explicar que, bueno, en Cuba es un país donde hay un solo partido, por ley, el Partido Comunista, y por ley ese Partido Comunista tiene la misión de dirigir todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todos los periódicos, todas las revistas y todos los medios de comunicación. Por tanto, en Cuba no se hace periodismo, se hace propaganda. Y hacer periodismo fuera de esa sombría legal te implica ser un delincuente, porque estás violando la ley. Eso cambió en el año 2015 cuando llegó Internet. Sí, a la altura de 2015 fue que llegó Internet a Cuba. En un momento donde el salario básico era de $30, el equivalente a $30, y una hora de Internet costaba 2. Sí, básicamente había que dejar de vestirse y de comer para conectarse. Y en ese contexto nacieron varios medios de comunicación independientes en un momento en que no estaba legislado el espacio virtual. Obviamente eso duró muy poco porque luego el gobierno lo legisló y bueno, y nos fue encima a reprimirnos. Yo soy hijo de esa generación de medios de comunicación. Entonces, básicamente, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay libertad de prensa, y hacer periodismo fuera del oficialismo implica que puedas ir a la cárcel, que te intervenga en la comunicación privada, que constantemente te lleven a interrogatorio, que te lleven a calabozo y que acosen no solo a ti, sino a toda tu familia, a todos tus amigos. Y bueno, y también hay otro tipo de represalia que ellos le llaman también regulación migratoria, que es que bueno, no, te impiden salir. Es como una especie de sanción política que se le aplican a los periodistas, a los artistas contestatarios, a activistas, y te, bueno, básicamente lo que sucede es que no te dejan salir del país. Yo estaba en esa situación y ahí fue cuando nace mi idea. ¿Se oye? Es el gobierno cubano que está aquí hackeando la sesión. Con la ayuda de los dioses. Creo que se oye. ¿Se oye más o menos? ¿Se oye? ¿Se oye? Yo creo que es poco. El dios de la lluvia llora sobre Madrid. Ya. Habla un poco más. Es el que habla alto, ¿no? A él le pueden subir el volumen. No sé qué hacer. Bueno, voy a seguir hablando. Esperamos a que escampe un poco. ¿Podemos cantar hablando. Podemos cantar una canción cubana. No. bueno, yo estaba en esa situación. Vale, habla despacio e intenta proyectar la voz a ver si así. Yo estaba en esa situación, no podía salir de mi país y es cuando surge la idea del libro, ¿no? Como yo quise poner una cámara de alguna manera y graficar. Y graficar todo lo que sucedía en mi país. Y así es como surge la Isla Oculta, ¿no? Que es básicamente, son historias que muestran la Cuba más subterránea, la Cuba más surreal. Y básicamente, para conectarlo con lo que tú decías, Alfonso, un poco lo que no se conoce de Cuba, ¿no? Yo creo que esa idea de que Cuba sigue siendo la vanguardia de la izquierda, que Cuba sigue siendo la bandera de progreso, parte de un desconocimiento total de la realidad cubana, ¿no? Es inadmisible seguir aceptando que Cuba es de izquierda cuando básicamente es una dictadura con todas las letras y ha exportado ese modelo a Nicaragua, a Venezuela, bueno, y a buena parte de la región. Y bueno, y eso es lo que sucede, que fuera de Cuba, que no se conoce esa realidad. Y fue un poco lo que intenté hacer con el libro, ¿no? Contar todo lo que sucede más allá de lo que la gente entiende a Cuba y los clichés, ¿no? La prostitución, los barrios marginales, la vida de los activistas políticos, los suicidios, las comunidades que el propio gobierno no tiene identificado y no... Y son comunidades que ni siquiera tienen acceso a las necesidades más básicas. El sistema de salud, que es otro de los clichés, ¿no? Bueno, cuando se habla de Cuba siempre se habla de educación, de salud y deporte. Y bueno, y básicamente esos tres pilares ya ni siquiera se puede hablar de eso porque todo eso se ha derrumbado, ¿no?
Y eso un poco también intento como contar eso en el libro. ¿Y te cuesta cuando te encuentras con periodistas o amigos de izquierdas en España, te cuesta todavía persuadirles de que están equivocados, que están anclados en prejuicios que murieron hace mucho tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, hay dos tipos de personas, ¿no? Las que desconocen la realidad y, bueno, y uno intenta como explicársela, y hay otros que yo entiendo dónde viene ese romanticismo por Cuba, ¿no? Porque Cuba, un momento, la Revolución Cubana, bueno, cuando uno va a analizar el siglo XX, no se puede dejar fuera ese proceso, lo importante que no fue solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Y ahí viene ese romance, ese amor, esas ganas de abrazar a Cuba. Pero, lamentablemente, eso ya no existe. Fue un proceso que tenía las mejores intenciones, pero se torció en el camino. Se torció como se torce todo, porque los que estaban en el poder quisieron perpetuarse en el poder. Entonces, eso, la gente no se puede admitir que el derrumbe de Cuba es como el derrumbe de desilusión, es como el derrumbe de la utopía. Yeah. Y significaría, es como, bueno, ya no hay para dónde coger, no hay para dónde mirar, y básicamente es afirmar que el mundo se fue por un caño. Entonces yo creo que entonces está ese otro tipo de persona que se reniega a aceptar la realidad cubana justamente porque implicaría el derrumbe de su propia ilusión. Edith, cuéntanos un poco lo que es Despacho 505 y también enlazando con lo que decía Abraham, en qué medida que Nicaragua ha sido tan importante para España y para la izquierda, y de hecho mucha gente se ha ido a Nicaragua en tiempos de la Revolución Sandinista para apoyar al país y con los primeros años del nuevo régimen, y cómo ese también ese sueño nicaragüense se ha derrumbado y en qué medida hay gente que todavía sigue pensando que Nicaragua es lo que ya no es. Bien. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, la oportunidad de poderles contar lo que ocurre en Nicaragua. Bueno, yo soy una de las más casi 200 periodistas que se han visto obligadas a salir, a dejar el país por riesgo de cárcel y de muerte, porque escuchando a mis colegas, lamentablemente Daniel Ortega ha sido el mejor aprendiz de los tiranos y es un dictador asesino, criminal. Nos lo hizo saber en el año 2018 cuando salimos a cubrir las protestas y nos encontramos con que la policía y los paramilitares que ellos mismos armaron tiraban a matar, y fue ahí que mataron a uno de nuestros colegas en Bluefield, en una cobertura en vivo, en transmisión en vivo. Fue alcanzado por una bala y falleció. Y luego de eso, pues bueno, son más de 300 asesinados a partir de 2018, un proceso de desmantelamiento de la democracia, de supresión de libertades, brutal, violento, rápido. No han pasado décadas en Nicaragua, solo han transcurrido 4 años. Y bueno, esos 4 años que tiene Despacho 505, yo dirijo desde acá, desde España. Aquí lo fundamos en un pueblo a 250 kilómetros de Albacete, en una computadora prestada de un cura, porque nos venimos sin nada. Siguiendo un tutorial de YouTube, logramos construir una plataforma en WordPress, que fue una reacción realmente al encarcelamiento de los primeros colegas, de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, de 100% Noticias, que se asaltaron el canal, lo confiscaron, se lo robaron, obviamente, ahora. Y en una reacción de los periodistas que empezábamos a salir, ya se había desmantelado también o intervenido la redacción de Confidencial, y se veía el ataque frontal que comenzaba hacia la libertad de prensa, a los periodistas. Y nada, quisimos aportar un esfuerzo. Estábamos recién llegados a España sin nadie que nos recibiera más que la caridad del cura, ¿verdad? Que lo convencimos que íbamos a asistirle en cuestiones de la iglesia y aprovechamos su computadora en las madrugadas para construir el medio. En realidad era una plataforma, no teníamos ni ambición, ni sabíamos si íbamos a durar una semana, un mes, 6 meses. Pues gracias a Dios, o la verdad, mucho sacrificio, estoy aquí 4 años después con una redacción de 12 personas. Comenzamos 4 exiliados aquí en España y somos esa trinchera que la dictadura no ha podido derribar, pero sí maltratar, porque el periodismo nicaragüense es resistente, pero es muy maltratado. Somos periodistas, hay un esfuerzo gigante
muy sacrificado, un momento muy duro que atraviesa el periodismo nicaragüense, porque es un periodismo también que se ha tenido que enfrentar a la precariedad del exilio, de salir con una maleta o sin maleta, a la nada, a la suerte. Y bueno, la verdad, creo que tenemos también mucho compromiso. A mí me da muchísimo orgullo poder decir que soy parte de esa generación que le pone cara a la dictadura, que le estorba la dictadura y que le ha demostrado que la prensa libre, el compromiso, no se compra. Porque tal vez los que hemos abandonado, o los colegas que han abandonado la profesión en Nicaragua, ha sido por las necesidades de subsistir o de sobrevivir en el exilio, en un ambiente, o sea, que obviamente cuando uno sale y tenés que levantarte en pedazos y reconstruirte una vida. Un exilio, un viaje no planeado, donde nadie te espera. Entonces, los periodistas que han abandonado la profesión es por necesidad, pero nunca para venderse o regresar a la dictadura. Y eso yo creo que es algo muy digno que hemos sabido soportar los periodistas o llevar, y que nos permite a los periodistas de Nicaragua sentir y levantar la cabeza y saber que estamos contando una historia, el capítulo más terrible, trágico de la historia de Nicaragua, de un país que está gobernado, está en poder de una pareja de dictadores sanguinaria. Ahora mismo pues no existen libertades en el país. Ese romanticismo del que me hablabas, que se tiene hacia Nicaragua por lo que significó la revolución, pues nada, esa revolución fue un proceso, un momento de lo que Daniel Ortega lo comenzó a destruir desde el mismo día que llegó, desde en el 79 cuando llegó al poder, cuando llegó la primera vez al poder. Y que desgraciadamente la joven democracia que se había construido con la transición democrática del país también cayó en manos de él y la comenzó a destruir en el 2007, cuando cerró los espacios. Desde entonces los periodistas nos cerró las puertas, nos censuró, nos maltrató. Sin embargo, fuimos parte de una burbuja, creo yo, siempre soy autocrítica en eso, que de alguna manera nos acomodamos y aprendimos, o fuimos muy tolerantes. No había espacio desde que Ortega llegó al poder, no había espacio, se acabaron las protestas porque él era un gran promotor de las protestas, como siendo opositor, asonadas protestas, nunca dejó gobernar a los gobiernos de oposición. Hasta que él llegó, todo eso se terminó y nadie tenía la posibilidad de reclamar, de preguntar, de cuestionar. Y se ejercía, digamos, una libertad de prensa a medias, que es ahí la crítica que yo me hago como periodista, porque creo que fuimos, de alguna manera, bajamos la guardia totalmente y no dimensionamos hasta el punto que nos iba a llevar. Y fue eso, la rebeldía de un pueblo que en 2018 no soportó, que salió a las calles a defender a los ancianos, porque así fue como comenzó nuestra crisis, y que él simplemente mandó a reprimir con la arma. Kimi, quería saber, hoy en El País se publica un artículo sobre Juan Luis Font, y se titula Contar desde el exilio un país que criminaliza a medios y jueces. Quería que me dijeras si conoces a un fiscal que se llama Rafael Curruchiche, un fiscal considerado por Estados Unidos como corrupto y antidemocrático, y que nos cuentes un poco el caso del fundador y director del periódico, José Rubén Zamora, que creo que antes lo mencionaba, representa un poco esta especie de campaña sistemática del gobierno contra todo lo que supone el periodismo y el periodismo crítico. Sí, José Rubén Zamora es quizá el caso más emblemático de prisión política. Sin embargo, desde el año 2004 han habido, como dije, miles de personas con la misma modalidad de persecución y encarcelamiento. Pero el caso de él es emblemático porque este modelo de persecución penal y de considerar a la ciudadanía como el enemigo interno
En Guatemala ya no se, ya no hay desaparición forzada, pero hay encarcelamiento político. ¿Y qué, cuáles son las condiciones de José Rubén Zamora en la actualidad? En primer lugar, él es el séptimo periodista que está encarcelado desde hace 5 años para acá, o que ha sido encarcelado. Las otras personas han podido ya salir de la cárcel. Pero el modelo de persecución penal, la característica es que las figuras delictivas que se les imputan, que además son falsas, no hay ninguna plataforma de hechos que demuestre que son culpables. Y además las figuras delictivas no tienen nada que ver con el oficio periodístico y por eso es criminalización. El caso de él, bueno, ya son 3 causas penales que le han puesto. La primera es por lavado de dinero. Y esto simplemente tiene que ver con el modelo de negocios que los medios corporativos establecen a través de ya sea donaciones o cualquier otra forma. Esto se le criminaliza, pero las condiciones de él, porque ya es emblemático, porque es una de las primeras personas, además de una ex fiscal que está presa, que se llama Virginia La Parra, que ya no se les permiten visitas, que no se les está permitiendo que tengan cuidados de salud, que solo pueden salir una hora al día, a veces. A las personas que les visitan son también vigilados o acosados. José Rubén Zamora no ha podido tener abogados o abogadas. 4 de sus abogados han sido encarcelados, 2 de ellos todavía están en la cárcel. Otras 2 personas de la Defensa Penal Pública que intentaron pues, estar como su defensa, también las han cambiado, no le permitieron presentar sus pruebas la semana pasada y en un juicio exprés, porque en Guatemala lleva meses, este miércoles es la lectura ya de las conclusiones y él puede ser condenado esta semana. Además, se ha establecido dentro del juicio de José Rubén Zamora que el resto de periodistas son parte de una estructura criminal. Y también hay 9 personas entre columnistas y periodistas, reporteros, que están siendo investigados y que han tenido que salir del país. Además, toda su familia, sus hijos y otros familiares han sido acosados, hostigados por las autoridades y también han tenido que salir del país. En medio de eso, tuvo que cerrar su diario y se quedaron decenas de periodistas también, digamos, sin su trabajo por esta razón. Entonces, esa es la condición de José Rubén. Fue encarcelada también la administradora del medio. Y esto lo que significa es un castigo ejemplar y una lección para toda la prensa, que además en otros casos y quienes cubrimos el caso de José Rubén Zamora, también somos motivos de hostigamiento al momento de cubrir. Somos fotografiados, somos expuestos a través de campañas sucias en redes sociales e incluso en otro caso que es el de Virginia La Parra. Las periodistas, por ejemplo, de mi medio, son vigiladas por policías después en su casa, después de cubrir estos casos. Entonces, esas son las condiciones. La cobertura que está teniendo es menor que la que hubiera sido si no hubiera tanto acoso y hostigamiento a la prensa. Entonces, prácticamente han dejado aislado a José Rubén Zamora, tanto de su defensa como del apoyo, de la cobertura y el apoyo social que pudiera haber de la sociedad civil, porque la sociedad civil está en las mismas condiciones. También está siendo acosada, hostigada, perseguida. Entonces, pues esa es la perspectiva, digamos, en este momento del caso de él. Y lo que pudiera llegar a ocurrir contra los otros periodistas que tienen abierta la investigación. El fiscal Curruchiche, pues él era un fiscal, digamos, con pocas luces, poco lúcido, con una carrera mediana, y que termina siendo el más eficiente y el más eficaz para hacer estas acciones. No tiene vergüenza, digamos, no tiene ningún reparo en hacer estas acciones y en hablar públicamente y actuar incluso en algunas ocasiones contra su propia función. Entonces, a él como la fiscal general, pues son 2 personas que son bastante funcionales a este modelo que está viviendo la sociedad en este momento. Abraham, ¿cómo está en este momento el movimiento San Isidro? O cuenta un poco para que la gente no recuerde que es el movimiento San Isidro. ¿Y qué te parece la actitud actual de la Unión Europea cara a Cuba? Acaba de pasar por Cuba Josep Borrell. Ha hablado de ciertos avances, ciertas actitudes, un hilo común, de cierta reforma, pero no sé si es todo propaganda o fantasía. Pero eso, ¿qué queda el movimiento San Isidro? Muchos están en el exilio. ¿Queda gente en Cuba? ¿Y cómo, en qué momento se encuentra ahora mismo?
Sí, bueno, el movimiento San Isidro y toda la sociedad civil cubana que nació a partir de Internet ha quedado desfragmentado. Ha quedado desfragmentado porque, bueno, Internet generó ese nacimiento, ¿no? No solo nacieron los medios de comunicación, sino nacieron activistas. Bueno, y durante 60 años los cubanos no habían podido expresarse, por lo que expliqué hace un rato, ¿no? Y de pronto en Internet pudieron contar su realidad. O sea, ya no solo eran los medios de comunicación independientes, sino los propios ciudadanos en su día a día, en las redes sociales, contaban su realidad. Y la realidad cubana es subversiva. Si no tienes comida, no tienes medicamentos, si no hay transporte. Y esa realidad empezó a brotar. Eso hizo que esa realidad, que la sociedad civil no solo se empoderara en el espacio virtual, sino que saltara a la realidad. Y esa generación a la que yo pertenezco empezó a pujar por cambios en el país. El régimen llevó la represión a niveles insospechados. Bueno, y el final de todo ese encono fue en el verano del 2021, agudizado por la pandemia. Por primera vez en 6 décadas, el pueblo cubano salió a las calles en 62 lugares del país. Nunca había pasado eso. Y el saldo de esas protestas fueron más de 1.700 presos políticos. E incluso más de 50 menores de edad, que luego los han ido soltando, pero en la primera redada cayeron en prisión. Y los que no cayeron en prisión los echaron al exilio. Es decir, el movimiento San Isidro y todo lo que sucedió en Cuba, digamos, los nuevos rostros de la disidencia, los nuevos rostros del activismo, los nuevos medios de comunicación independientes, absolutamente todos están en el exilio hoy. Quedan muy pocos dentro de Cuba. Contado con sobran los dedos de las manos para contarlo. Y no, a mí no me sorprende lo de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es la postura de siempre. Al final el gobierno cubano ha tenido la inteligencia de convencer a la opinión pública internacional y de negociar siempre tras bambalinas, y nadie sabe qué acuerdo, nadie sabe cuáles son los avances que dice Borrell, porque no los dice. Entonces habría que ver cuáles son los avances que no se ven. Es decir, en Cuba sigue siendo un país donde emitir un juicio te puede llevar a la cárcel, emitir un juicio te puede llevar que un familiar tuyo pierda su trabajo, te puede llevar a un calabozo. Entonces es un país donde nada cambia, un país que cada vez va peor porque la situación económica va en caída libre. Es un país hasta hace 2 semanas donde no había ni transporte porque no había petróleo en el país. Es un país donde no hay medicina, es un país donde no hay comida, donde un huevo hoy es un lujo. Entonces la situación de Cuba es básicamente un caos. Edith, en un testimonio hoy en El País de un periodista que no revela su identidad por miedo a la represión, dice: en Nicaragua se persigue más a los periodistas que a los narcos. Y además se cuenta que el gobierno nicaragüense acaba de bloquear las cuentas de la Iglesia Católica y de todas, en fin, de todos los sacerdotes del país. Y se cuenta que en el año 2022 los católicos sufrieron 161 agresiones entre profanaciones de templos, arrestos, despojo de nacionalidad, destierro de sacerdotes y acoso policial. En total, el régimen suma 529 ataques contra obispos, templos y laicos. Es decir, que el régimen de Murillo Ortega parece que no, en fin, no solo los periodistas, no solo los disidentes, sino la Iglesia Católica como un gran objetivo a batir también. Sí, definitivamente. La Iglesia Católica es la institución más respetable, más creíble, no solo por la fe, y no es un asunto de fe, porque sino de respeto por los obispos que han sido coherentes, que han sido coherentes a partir de la represión. Entonces, eso significa mucho, la palabra de los obispos pesa mucho, el régimen lo sabe. Y en este caso, este cerco, esta asfixia, la criminalización que están haciendo al intervenir las cuentas de la Iglesia desde todas las diócesis y acusarlos, dicen que de lavado de dinero, de ser una red, prácticamente convierte a la Iglesia en una mafia. Bueno, ya Ortega había dicho antes contra
contra el Papa, que era una dictadura, que lo acusó de ser una dictadura perfecta, y viene diciendo sus últimas apariciones, o casi en todas sus apariciones tiene ataques para la Iglesia, para los obispos, les ha dicho que son obispos de Satanás, que fueron parte del golpe de Estado, los acusa de terroristas, bueno, porque todos los que se le oponen son terroristas. Nicaragua no solo no persigue a los narcos, sino pues que es el país que más terroristas ha fabricado, porque a todos los 900 presos políticos que tuvo, que encarceló en el 2018 con las protestas, todos fueron acusados de terrorismo. La verdad que con esta situación de la Iglesia es un acto extremo, porque ya tiene un obispo encarcelado. Ortega es el único dictador que se ha atrevido a tanto, a agredir a una institución, como te digo, tan respetada, tan creíble y coherente además. Son situaciones muy, muy tristes, dramáticas. También creo yo que demuestra mucho el miedo que hay en Nicaragua, el miedo a que te maten, evidencia lo que ocurre con la Iglesia, porque en cualquier otro momento el pueblo se hubiese levantado y defendido, por ejemplo, al obispo Álvarez cuando fue encarcelado, un obispo que era seguido por multitudes en las montañas. Y esa digamos, pasividad que a veces se ve, que el pueblo no reacciona, significa es simplemente una expresión del terrorismo de Estado que ha impuesto Ortega en el país. Y sí, los periodistas y la Iglesia son, digamos, esas dos trincheras que la dictadura no ha podido penetrar. Antes de pasar la palabra al público, esta pregunta es para los tres. Hace unos días, el presidente de Costa Rica, por cierto, Costa Rica, ha caído 15 puestos en el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Era el primer país de América Latina que estaba entre los 10 primeros puestos como un ejemplo de libertad de prensa en un entorno muy hostil, El Salvador, Guatemala, Honduras, en fin, todos estos países que están en una situación muy precaria en derechos humanos y libertad de prensa. Entonces, ¿cómo os explicáis? Bueno, Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, acusó al informe pues, de ser un informe gremial y dijo que, bueno, dijo una frase bastante preocupante. Dijo, una cosa es la libertad de prensa y otra es la alcahuetería y el libertinaje que ciertos medios han tenido en Costa Rica. Es triste porque en Costa Rica han encontrado refugio muchos periodistas cubanos, muchos periodistas nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos. Es que un país como Costa Rica, que era un ejemplo, una isla, parece que, en fin, ha vendido su alma al diablo o está corriendo o cogiendo un camino, a mi ver, muy preocupante. Entonces quería que me comentarais cómo veis el caso de Costa Rica y después algo para consumo interno de periodistas españoles. Tanto Abraham como Edith lleváis tiempo en España y podéis comparar un poco la situación, lo que es hacer periodismo en Cuba o en Centroamérica y lo que es hacer periodismo en España. Como sabéis, la imagen del periodismo en España está muy deteriorada. Somos una de las profesiones más desprestigiadas. Y cuando veo el periodismo que se hace en Guatemala, en Cuba, en Nicaragua, en México, donde contar la verdad supone, en muchos casos, jugarse la vida o la libertad, me parece que para los periodistas españoles, América Latina es un ejemplo admirable, ¿no? Entonces, quiero saber un poco vuestra visión de Costa Rica y cómo veis el periodismo que se hace allí y cómo veis el periodismo que se hace aquí, a grandes rasgos, por supuesto. Kimi, empiezas tú. Bueno, yo creo que necesitamos ponerle muchísima más atención a todo, al modelo, como en estos tiempos, digamos, de supuesta posmodernidad, en la que hay una mezcla de fascismo actual que se entremezcla todavía con elementos de las dictaduras de los años 80, con figuras muy parecidas a las que se usaban en la contrasubversión, como la del enemigo interno. Y todavía, digamos, la noción como de la sociedad de inquisición y de descomposición social. Eso es un fenómeno que está ocurriendo en toda América Latina y que está cobrando una fuerza que es bastante preocupante y no la estamos viendo como continental. Y no la estamos viendo, aunque ya hay muchos esfuerzos centroamericanos por verlo, nos hace falta verlo en perspectiva no solo en el continente, sino en el mundo. Lo que ocurre, digamos, con elementos fascistas en Brasil, en Colombia y en este caso en Costa Rica. Ya nosotras en la red de periodistas centroamericanos
muchos colegas han estado hablando de que son precisamente sujetos de difamaciones, de ataques y de desprestigio a su profesión. Entonces, yo lo que creo es que esto lo que está haciendo es un modelo en el que los poderes en cada país sí tienen comunicación y sí tienen estrategias comunes, y lo que estaba contando aquí el compañero también, que tienen el respaldo de la comunidad internacional, que tienen el respaldo de la Unión Europea, que tienen el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. O sea, nosotros, por ejemplo, en Guatemala denunciamos esto a nivel internacional, y por ejemplo, ayer la vicepresidenta de Estados Unidos tenía una reunión con el gobierno guatemalteco y prácticamente le da el espaldarazo, porque agradece que frene migrantes, agradece que respalde Taiwán, agradece que se pronuncien contra Rusia en la guerra de Ucrania. Con esos guiños que hacen los gobiernos nuestros, la comunidad internacional no hace nada. Entonces, pues yo creo que eso es lo preocupante. En el caso de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, también ya muchos periodistas que parecía que con el gobierno de Xiomara Castro eso podía disminuir, no es verdad. Vean, nuestros colegas están diciendo que las condiciones, si bien es cierto, ya no los están asesinando, pero no ha dejado de ser el modelo que había sido hasta hace 2-3 años. Entonces, yo eso es lo que tendría que decir, que hay una preocupación nuestra por mirarnos en la región. Y pues en realidad ya pensando hacia dónde vamos, pues yo no sé, ¿verdad? También muchos de nuestros colegas había visto como Costa Rica una posibilidad de ir a un espacio democrático, un poco más democrático, pero ya no está siendo así, pues entonces okay. Pues ya no sé para dónde vamos a ir. Abraham y Edith, brevemente para darle la palabra al público. Sí, bueno, yo creo que básicamente lo que decía Kimi, ¿no? Al final no es solo Guatemala, Cuba y Nicaragua, yo creo que es un virus que está recorriendo toda Latinoamérica, lo podemos ver en El Salvador, lo podemos ver en Honduras, hasta el otro día en Brasil con Bolsonaro. Y yo creo que todo parte de lo básico, que es los dictadores o los presidentes, los que tienen el poder, a donde primero apuntan siempre a dinamitar para poder perpetuarse, para poder afincar sus matrices de opinión, es a criminalizar la prensa. Pero es un maltrato de izquierdas como de derechas. Sí, da lo mismo. sí, lamentablemente. Y en el caso de la prensa española, yo creo que, el año y 4 meses que llevo aquí, yo creo que hay medios donde se podría decir que hacen buen periodismo, pero que no lo, al menos desde mi punto de vista, teniendo la democracia que tienen acá, con sus efectos y todo, pero democracia al fin y al cabo, se podría hacer un mejor periodismo, ¿no? Yo creo que el virus del CLI, el virus de buscar la audiencia, el virus de la noticia fácil, de escribir 3 párrafos, de la farándula y tal, es lo que más impera. Y a mí me echo en falta los reportajes en profundidad. Y básicamente el periodismo aquí, en Burundi, en Tahití, en Australia, es lo mismo, es fiscalizar el poder. Y si tú no haces eso, no estás haciendo periodismo. Y el poder no solo entendido como los gobernantes, ¿no? No, el poder puede ser un empresario, puede ser lo que sea, un artista puede ser un poderoso. Entonces, si tú no apuntas ahí, no estás haciendo buen periodismo. Edith. Bien, yo comparto lo que plantean mis colegas, y de manera particular en el caso de Costa Rica, que es nuestra vecina, y el país además que más periodistas ha acogido, y además no solo periodistas, sino a todo el exilio, sociedad civil que ahí está refugiada ahí, no deja de ser preocupante. Pero yo también creo que tiene que ver con un fenómeno que lamentablemente está creciendo y que está criminalizando el oficio y que está dejándonos cada vez más vulnerables, porque es lo que decía Kimi, cuando se piensa hacia dónde me refugio, qué país seguro existe, donde se respeten mis derechos, libertades y demás, en el caso de Nicaragua teníamos al vecino Costa Rica. Y sí, pues, pero no es una cuestión, creo yo, de un país, sino que se tiene que ver de manera regional, global, porque la agresión a la prensa, lo dicen
los barómetros pues están en aumento y no son cuestiones sacadas de la nada, vale. Son cuestiones sacadas de los hechos. ¿Y tu visión de la prensa brevemente? De acá, bueno. Una pincelada, una brocha gorda. Bueno, honestamente, yo pienso que cualquier país donde se tenga libertad para ejercer, es un paraíso realmente. Yo creo que el periodismo español pues tiene eso, tiene libertad, tiene y con eso tiene prácticamente todo. Yo no tengo tanta crítica, honesta, no consumo mucho, digamos, los temas de farándula y esto, leo más periódicos, pero sí creo pues que hay un terreno fértil para el periodismo aquí que se puede hacer desde la perspectiva que ejercer con total libertad. Vale, tenemos 5 minutos para preguntas. No, ¿no hay 5 minutos? Vale, 5 minutos. 1 o 2 preguntas, breves. ¿Alguna pregunta aquí en primera fila? 2 preguntas breves. No, ahora te traigo el micrófono. Y las respuestas breves también. Siento verme que nos hemos alargado un poco. Gracias. No, yo solo tengo una pregunta. Soy de Guatemala. Mi nombre es Carmen Rosa de León. Yo lo que quiero preguntar es qué esperarían ustedes que hiciera España y Europa para apoyar la situación que está viviendo Centroamérica. Vale, clara y concisa. Timi, por alusiones. De la sociedad civil y de la prensa española y europea esperaría poder hacer articulaciones y poder hacer periodismo transnacional que nos permita traer a las audiencias europeas lo que ocurre en Centroamérica. De los gobiernos y la Unión Europea como tal, la verdad, yo creo que la sociedad civil y los periodistas y somos quienes podemos hacer algo por nosotros mismos. La verdad, yo esperanzas en gobiernos, ya las perdí. ¿Quieres comentar algo o una pregunta más? Bueno, un poco lo había dicho ya. Yo creo que en el caso cubano hay que partir del reconocimiento de lo que es ese país, de la falta de libertad y de derecho que hay ahí. Y si eso no pasa, es imposible llegar a ningún lugar. ¿Una pregunta más? Bueno, yo les animo a seguir a estos periodistas, a comprar el libro de Abraham. Recuerdo el título, La isla oculta. También el medio que dirige Edith, que se llama, dilo otra vez, por favor. Despacho 505. Y a seguir también a Kimi. Para que, una pregunta más por ahí, decían. Ajá, un señor. La última de todas, venga. ¿Sí? Breve, por favor. Quería preguntarte a ti, no recuerdo tu nombre. Abraham. Sí. Quizá esté equivocado, pero me da la impresión de que en parte el gobierno cubano aguanta porque Estados Unidos, la presión de Estados Unidos es muy fuerte. El ánimo de acaparar a Cuba, no sé, es tan grande. Es la pregunta clásica. Sí, Estados Unidos. Disculpame, entendiendo perfectamente. Sí. Estados Unidos, obviamente, es un imperio. El gobierno de Trump, por ejemplo, tomó, creo que fueron 253 medidas comerciales y financieras contra Cuba. ¿Que eso tiene un impacto? Obvio, en la economía. ¿Que el embargo desde 1962 afecta a los cubanos? Sí, pero ¿sabe a quién afecta? Afecta al pueblo. Porque los gobernantes siguen viviendo bien, siguen teniendo comida, siguen transportándose. Entonces, los ciudadanos cubanos son los que están en ese fuego cruzado. Porque entonces el gobierno cubano lucra con el embargo, porque se justifica en el embargo para decir que por eso toman las medidas de la falta de libertades en Cuba. Pero eso no quita que Estados Unidos sea bueno. Obviamente Estados Unidos es bueno. Entonces, es un callejón sin salida. No sé si te respondí la pregunta. Bueno, lo dejamos aquí. Me solidarizo con vuestra. Vale. Bueno, lean prensa y lean prensa la centroamericana, que es una forma también de ayudarles a que se conozcan la situación de sus países. Gracias. Muchas gracias.